Hola, soy Rafael Aponte, flauta principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Para esta sesión voy a interpretar junto con el maestro guitarrista Daniel Saboya una composición de él. Se llama Díptico para flauta y guitarra. Es un estreno. La compuso hace muy poco y está dedicada al maestro Óscar Álvarez, quien es una de las glorias en la historia de la flauta traversa en Colombia. Y también tocaremos El Bambuco del Esfuerzo, que es una obra de mi padre, Rafael Antonio Aponte Carvajal. Thank you.
Hola, mi nombre es Daniel Saboya, soy guitarrista y compositor colombiano. He tenido un trabajo que tiene que ver con la música académica y con la música tradicional colombiana principalmente y latinoamericana. Bueno, el díptico para flauta, traversa y guitarra es una obra, se llama Díptico para flauta, traversa y guitarra, dos dúos. Es una obra que surge como un homenaje a un músico colombiano que fue una figura muy importante a principios del siglo XX, Óscar Álvarez Henao, flautista que fue muy destacado en la interpretación de la flauta traversa en Colombia, fue uno de los padres, se podría decir, de la flauta traversa en nuestro país. Integró justamente la primera Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Él hacia el final de su vida vivió en Tunja y trabajó como profesor en la Escuela Superior de Música de Tunja, que fue el lugar donde yo estudié. Y bueno, él era maestro de flauta allí. Y recuerdo que era una persona que tenía mucha experiencia con el trabajo de la música de cámara, principalmente con la música coral también y con la música colombiana, porque además el maestro Óscar Álvarez Henao fue integrante de uno de los grupos emblemáticos de la música tradicional en Colombia, que era el Nocturnal Colombiano, que dirigía el pianista Oriol Rangel. La obra tiene dos partes, un primer movimiento que le llamé Nocturnal, tiene como un carácter un poco como nostálgico, un poco como evocador, puede ser, no sé, y hace justamente referencia al nocturnal colombiano, pero también un poco al nocturnal como al carácter que tiene el nocturnal como obra, digamos. Y el segundo movimiento se llama Don Oriol, que es un bambuco, también un poco evocando la relación que tuvo Óscar Álvarez Henao con Oriol Rangel durante tantos años que tocó flauta traversa junto al maestro Jaime Moreno, por ejemplo, a Gabriel Uribe también, que fueron grandes referentes de la flauta traversa en su momento, bueno, evocando esta participación y esta relación que tuvieron ellos de amistad con Oriol Rangel en el Nocturnal Colombiano. Thank you.
bambuco, el esfuerzo, es una de las primeras obras de mi padre, o bueno, yo diría de sus años dorados, porque fue en aquella época en la que compuso, según mi parecer, muchísimas obras de gran belleza, y en especial esta es una de las obras de él que más me ha gustado por su melodía, que es una melodía con cierto melancolismo que yo relaciono mucho a ese buen melancolismo de la música colombiana, tradicional colombiana. Mi padre, el compositor santandereano Rafael Antonio Aponte Carvajal, él es un músico empírico, por amor, ¿no? Yo digo que es casi como un juglar moderno, por así decirlo. Él en realidad es matemático, él trabajó en, y es pensionado de la Universidad Industrial de Santander, pero la música siempre fue su gran pasión, ¿no? Desde que tengo recuerdos, mi papá siempre tocando bandola, tocando timple, reunidos con amigos, tertulias musicales, reuniones. Y pues mi papá ha compuesto muchísimas obras, ¿no? Dedicadas a todo su entorno familiar, ¿no? Hay una obra para mi mamá, que yo creo que fue su primera obra, una danza, la danza Trinidad. Hay obra para cada uno de sus hijos, ¿no? Somos tres hermanos. Hay obra para los compadres, para las comadres, para los amigos, para las situaciones jocosas de las reuniones. Ese fue el ambiente en el que yo crecí en casa, pues con mi padre. Yo llego a la música porque siendo niño en Tunja se crea un programa especial de formación para niños que cursaban sus estudios, digamos, académicos de primaria en el colegio de Boyacá en Tunja para formar músicos desde niños. Entonces nosotros desde niños, digamos, nosotros digo porque mis hermanos y yo participamos en este programa de formación desde muy chicos, digamos. Y allí empezamos a estudiar la música, digamos, clásica, porque esta escuela que hubo allí fue un modelo como conservatorio, digamos. Y siendo niños conformamos un grupo con Lucas y con Diego, mis hermanos, que nos permitió conocer la música tradicional colombiana a través de los festivales principalmente, que era como el escape que tenía la música andina colombiana para mostrarse, porque ya en ese momento no tenía una salida, digamos, dentro de la industria discográfica. Ya había otras músicas que sonaban y como producto, digamos, de esa situación, en Colombia se abrieron un montón de festivales por todo el país y nosotros siendo niños pues tuvimos la posibilidad de participar, de viajar por Colombia mucho, conociendo todos los festivales. Bien, yo llegué a la flauta traversa casi que por descarte. En aquel entonces, pues, siempre mi papá nos inculcó, pues, el gusto por la música, el amor por la música y el estudio por la música, ¿no? Desde muy temprana edad iniciamos estudios en Bucaramanga, que es mi ciudad natal, de teoría musical y de formación musical. En un principio yo estudié piano, estudié violín. Como que no me gustaron, como que no eran para mi forma musical de pensar. Y ya como que no había muchos más instrumentos que explorar. Había un gran músico santandereano, Leonidas Ardila Díaz, quien fue casi el tutor de mi padre, el que lo adentró al mundo de la composición, de la interpretación, del gozo por la música, y él era flautista y compuso mucho para flauta, muchas piezas para flauta y tocaban muchísimo. Entonces, claro, yo siempre tuve como ese instrumento también muy al alcance, ¿no? Lo había visto muchas veces. Entonces, en algún momento mi papá me preguntó, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? Y ya había probado piano, ya había probado violín, no conocía más instrumentos, entonces dije flauta. Y entonces mi papá me dijo, no, muy bien. Entonces me compraron una flauta, empecé a estudiar flauta y eso ya desde entonces no la suelto. Bueno, mi faceta como compositor tiene que ver un poco con la necesidad de crear materiales, por un lado. En la guitarra, por ejemplo, y en la música de cámara, desde joven yo empecé a notar, estudiando en mi época de estudio del Conservatorio de la Universidad Nacional, que los grupos a veces no tenían repertorios que pudieran tocar de compositores colombianos. Por ejemplo, la Luis Ángel Arango, recuerdo que en ese momento los que participábamos en la serie de jóvenes intérpretes, a veces teníamos como dificultades para conseguir repertorio de compositores colombianos y era un requisito desde ese momento. Entonces, eso fue tal vez una de las motivaciones para la música de cámara y también para la guitarra, porque en la guitarra, además de eso, siempre me ha llamado la atención tratar de generar posibilidades nuevas de repertorio. Es que haya como de dónde
echar mano para tocar otras músicas diferentes. Además, más bien, no solo diferentes, sino además de los repertorios tradicionales de la música clásica en la guitarra. Entonces, digamos, surge un poco de eso y del contacto que he tenido con diferentes elementos de la música tradicional principalmente, que ya con el tiempo se han venido mezclando con muchos recursos y elementos de mi estudio de la música formalmente, digamos, si se puede llamar así. Entonces, digamos, con un poco esas dos cosas. Siempre la necesidad de expresión también, pero gracias al contacto y a las vivencias que tuve con la música de Colombia y con la música clásica, digamos. Bueno, me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de la Orquesta Sinfónica. Espero que la hayan disfrutado y asimismo espero también encontrarme nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bueno, espero que el repertorio que tocamos hoy, la música que presentamos hoy con el gran flautista colombiano Rafael Aponte, con quien además tocamos música de su padre, que es un gran referente de la música colombiana, les haya gustado la obra que presentamos hoy como un aporte, esperamos que sea para el repertorio de la guitarra y la flauta, y que sigan acompañando a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en este maravilloso programa de sesiones que nos permite acceder a la vida, a la música, a los sonidos y a los nuevos materiales que están creándose desde nuestro país.